Y listo, en este momento arrancamos su programa deportivo FM Score y en fin de semana, viernes 20 de septiembre, con un clima benevolente, con un clima que por favor está cediendo por piedad. Por primera vez ya sentimos un clima agradable y muy agradable también en los deportes porque ya se está deshojando la margarita en el béisbol de Grandes Ligas. Ya se dio la marca tan esperada por el público, el famoso 50-50, ya llegó. Más pronto de lo que esperábamos, pero ya llegó el 50-50. Hablaremos también del fútbol mexicano. Mañana el duelo que acapara reflectores, Cruz Azul contra Chivas. Estaremos hablando también de la semana 3 de la NFL. Ya empezó con la victoria de Jets y hablaremos todo el grueso de la semana. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados aquí a través de la señal de Score MX? Esto es FM Score de viernes. Ya es viernes de juego legal. Ya saben que a partir de este momento ya pueden disfrutar del fin de semana y, por supuesto, iniciando el fin de semana con toda la información deportiva que sucedió ayer jueves y lo que se vendrá el fin de semana. Sí, fíjate, Cristian, como ya lo adelantábamos, ¿qué harías tú si hubieses atrapado el jonrón 50 de Otani con el que pues llegó a esa marca histórica? Nos cuenta mucha gente, claro, que la persona que la atrapó ya no se sabe dónde está, lo habrán secuestrado. Otros rumores dicen que está pidiendo cerca de $10,000 o hasta $10 millones. No sé cuál sea la verdad. Realmente se puede esperar cualquier cosa. ¿Tú qué hubieras hecho, Cristian? ¿Con cuánto te hubiera llegado yo? Si fuera Shohei Ohtani, Lizárraga, te digo, Cristian, dime una cantidad, pero yo quiero esa pelota, ¿cuánto te voy a dar? Se está manejando por ahí que el valor de la pelota debe ser como de $250,000, o sea, un cuarto de millón de dólares. Es lo que se está manejando entre los coleccionistas, entre los expertos del coleccionismo de mucho dinero. Yo soy coleccionista, pero no tengo tantas cosas tan valiosas como eso, pero se maneja eso, que a lo mejor podría hasta incrementarse la cantidad de esa pelota, que hay un video muy interesante que ahorita vamos a ver una imagen ahí de como 5 o 6 personas estaban prácticamente pescando esa pelota. Es que acuérdate, el jonrón de Barry Bonds también, Cristian, cómo tuvieron que marcar las pelotas, cómo se hizo un merequetengue cuando cae la bola en medio del mar de gente, porque fue una bola histórica también. No sabemos cuánto vaya a llegar a costar esa pelota. Lo que sí es que a veces el equipo intenta negociar contigo. Va el de relaciones públicas, te lleva un bat, te lleva una gorra y te lleva a lo mejor un jersey y te dice, mira, ahí te va, esto es mucho más que una simple pelotita, así que te cambio todo esto por una pelotita que para ti no tiene valor, pero para el pelotero sí. Pero ahora los aficionados ya no están cediendo, ya no quieren eso, ¿eh? De hecho, ¿cuándo fue que unos aficionados de los Dodgers le ofrecieron unas pelotas y unos guantes firmados por una pelota muy valiosa? No recuerdo exactamente cuál fue el evento el año pasado, el año anterior, donde sí, como que dice, los chamaquearon, pero esta persona, pues yo creo que va a resguardar esa esférica, esa pelota histórica, porque pues, no hay ningún otro pelotero que haya logrado esa hazaña de tener 50 jonrones y 50 robos en un año. Lo hizo Ronald Acuña, que también vamos a platicar ahorita, con el 40-70, que también es impresionante, pero este 50-50 es de otro mundo. Sí, mira, si a mí me dijeran, ¿sabes qué, Manuel? No seas tan avaro, o sea, ¿por qué todo es dinero para ti? ¿Por qué quieres negociar con esa pelota? Ok, le dije yo, ahí te va. Entonces, quiero que el señor Ohtani me regale su jersey y que me lo firme. Ahí sí, ok, que me regale el jersey, que se lo quite ahorita después del juego y que me lo firme, ahí sí le doy la pelota. Creo que ahí estaríamos parejos. Sí, porque también tiene un valor ese jersey, obviamente, pero te pueden cambiar de jersey, ¿tú crees? Claro, claro que se pueden cambiar, pero yo no me conformaría con un bat y una gorra firmada. Una gorra, no, la verdad se me hace muy poquito, creo que Grandes Ligas ahí se pasa, porque también el aficionado sabe lo que valen las cosas, ¿eh? Ah, habrá que esperar cuál va a ser el destino final de esta pelota histórica en el jonrón de Shohei Ohtani a la banda contraria en Miami, en la casa de los Marlins de la Florida. Oye, y ahorita estábamos hablando, bueno, si quieres ahorita en el tema lo comento. Oye, Cristian, pero otra cosa, qué noble es el béisbol, porque en el fútbol yo un día fui a un juego y me cayó un balón y dije, ya la hice, lo acaba de patear el Tito Villa, y no, señor, el balón lo tiene que regresar.
Pero ¿cómo? Es mi souvenir. No, lo tiene que regresar el balón, me dijeron. De hecho, ¿cómo? Creo que el béisbol es el único deporte donde te quedas con la pelota. En el resto de las disciplinas, tienes que regresar a básquetbol, fútbol, el americano también. Americano también tienes que regresar. La pena es que te la regale un jugador, pero... Pero en un gol de campo, los goles de campo, ya ves que antes no había la red tan grande y le caían los goles de campo a la gente. Ah, bueno, no. Yo desde que siempre veo fútbol americano ha habido redes, no sé cómo estaba antes. No, antes era una red muy chiquita, entonces cuando el pateador era muy potente, el ovoide caía con la gente y mucha gente se quedaba con él, pero creo que los obligaban a devolver los ovoides. Sí, porque ahora muchas veces los corredores o receptores, o el mismo mariscal de campo, le regala la pelota a alguien del público en especial, y pues ahí sí te quedas con él, ¿no? ¿No crees que, Cristian, cuántos ovoides crees que gastarían si los regalaran al público? Creo que no sería mala idea regalar también el balón de fútbol, el ovoide, el balón de básquetbol, que rara vez cae entre el público, ¿no? No sé, fíjate, ya hablando en tiempo, en dinero, no te traen lana. No, el que tiene lana, tiene lana. Pero no sé cuánto sea la diferencia de una pelota de béisbol a una pelota de básquetbol, porque el precio, si vas al supermercado o vas a una tienda deportiva, pues sí, es un precio muy, muy diferente. Pero ¿cuántas pelotas se utilizan en un juego de béisbol? Muchas. A eso me refiero, Cristian. O sea, en un partido de béisbol puede haber, no sé, 18 fouls, 5 jonrones, y ya con eso son 20 y tantas pelotas. ¿Cuántas pelotas de básquetbol, balones, crees que caigan al público en un juego? Nada, muy rara vez. Puede haber juegos donde no hay ninguna. A veces sí se le escapa un balón y cae con un fotógrafo ahí, pero creo que el gasto no es tanto realmente y sería muy bueno también para un aficionado o un balonazo de fútbol. Imagínate que alguien dijera, mira, me traje un souvenir, un balón de fútbol, y sería una chulada también, pero no sé por qué no lo hacen los otros deportes. Y no por nada decimos nosotros que el rey de los deportes es el béisbol. Oye, aquí me salió un poquito, me dio calor, se puso sofocado y le tuve que subir a la refrigeración porque ya no aguantaba, por eso me salía el aire. Aquí me vieron con el controlito batallando. Sí, va a estar bueno eso, ¿eh? Va a estar bueno a ver en cuánto termina la telenovela de la pelota de Shohei Ohtani. ¿Qué tal? Si invitamos a nuestros radioescuchas a que se comuniquen con nosotros, Manuel, manden su mensaje. ¿Qué opinan? ¿Qué harían ustedes con la pelota del home run 50 de Shohei Ohtani? ¿Se quedarían con ella? ¿La venderían a una subasta? ¿La regresarían a Ohtani? ¿A qué harían con ella? Díganos aquí en el WhatsApp de FM Score, de Score MX. Yo te digo lo que no haría. Y pasó con la bola de Steve Bartman, aquella bola que la atrapó cuando le quitó el elevado a Moisés Alou, con la maldición de los cachorros. La destruyeron mediante dinamita en un bar. O sea, eso no haría yo. No puede ser que alguien la quiera destruir. No, bueno, es una diferencia muy amplia, ¿no? Entre una pelota y la otra, esta, pues hay que aceptarlo, hay que decirlo. Si vale dinero. O sea, si tú tienes esa pelota, la puedes intercambiar por algún otro artículo o por cash, por dinero. Yo también me fuera por el dinero, sinceramente. Yo también, claro, Cristiano. Pero fíjate, Ohtani se fue por la puerta grande de 6-6, 10 producidas, 3 jonrones, 2 bases robadas. Mucha gente está comentando, Cristian, que es la actuación más grande en la historia de un pelotero en Grandes Ligas, en un solo juego. Ahora sí, Manuel, el nuevo número de la bestia, del unicornio, sí, la bestia japonesa, Shohei Ohtani, el número de la bestia es 50-50, aunque hay que ponerle 51-51, ese es el nuevo número de la bestia, ya no es el otro, el popular, ahora no, el número de la bestia es el 50-50. Pero, Cristian, ¿cómo la ves con lo que dice la gente que es la mejor actuación de un pelotero en un solo partido? De 6-6, 10 producidas, 3 jonrones y 2 robos de base, que es lo que lo pone más complicado. De hecho, es el único jugador en la historia que ha conectado 3 jonrones y robado 2 bases por bola. Nadie lo había hecho. Es que mira, Mark Witten pegó 4 jonrones, Sean Green, Mike Schmidt, Bob Horner. Ha habido muchos, pero no han producido 10 carreras, no se han robado bases. Realmente lo que hizo Ohtani, por eso mucha gente lo está poniendo como la mejor actuación individual en un juego. Aparte se fue de 6-6. Es tremendo esto. Sí, de hecho fueron 5 extra bases. Fueron 2 dobles. Y 3 jonrones. Y 3 jonrones. Le faltó el triple para el ciclo. Imagínate que hubiera completado el ciclo en uno de los dobles. No, eso hubiera sido sin dudas la mejor actuación en la historia, ¿eh? La mejor actuación.
Dos cosas más hablando de Dodgers y Shohei Ohtani. Rompió el récord de Sean Green, ahorita lo mencionaste, con más jonrones para un pelotero de Dodgers en una temporada. Nadie había conectado 50 jonrones con el uniforme de Dodgers. Sean Green se quedó con 49 y ayer Ohtani lo rompió. Órale, qué bueno. Oye, y se está metiendo a la historia de Dodgers en la primera temporada, ¿eh? Otra cosa. En la historia, ningún otro Dodger había remolcado 10 carreras en un juego. Ohtani fue el primero. Ahora, Cristian, qué rápido se está metiendo a la historia de Dodgers, ¿eh? Porque es una temporada. Es una temporada, pero lo van a recordar, yo creo que más que Greg Brock, que Mike Marshall, que Franklin Stubbs. A lo mejor lo van a recordar más que, no sé si André Itier. No sé lo que va a hacer Ohtani si en esta temporada, sin lanzar, sin pichar, se mete a la historia. ¿Qué va a pasar con Ohtani, Cristian? Aparte, mucha gente ya lo pone entre lo más alto de los japoneses en grandes ligas, faltándole el respeto a Shohei, a Ichiro Suzuki. Dicen, ya Ohtani va a ser el japonés más importante en la historia de grandes ligas. Buen tema que tocas. Para mí sigue siendo todavía Ichiro Suzuki el mejor japonés en la historia. En la historia, por la carrera que hizo Ichiro Suzuki. Pero Shohei Ohtani puede desbancar a Ichiro en un futuro. Hoy todavía no. Pero Ichiro es el número uno japonés en la historia. Yo creo que ahí sí hay que darle el lugar a Ichiro Suzuki, uno de los mejores bateadores en la historia de grandes ligas. Ahora, pero si te dicen el 2, ¿a quién pones en el 2? Ya no, se mete ahí. Matsui. Nah, bueno. Matsusaka, Hideo Nomo o Shohei Ohtani. Sí, mira, Hideo Matsui ganó series mundiales, pegó jonrones importantes en playoffs para Yankees. Fue muy corta también su carrera. Habrá que ya ver los números que hizo Ohtani, que lleva Ohtani, que hizo Matsui, para ver si ya lo puede desbancar. Pero en postemporada, Matsui fue el ¿cómo le llaman? El Godzilla que le llamaban. Godzilla, Matsui mató a los Phillies en aquella serie de 2009. ¿Y sabes quién es el ídolo o quién era el ídolo de Ohtani? ¿Quién es? Si ya vieron el documental de Shohei Ohtani, pueden saberlo. Matsui. Ah, Hideki Matsui. Era sí, su ídolo de niño. No, pues tremendo lo que está haciendo. Ya rebasó, para mí ya rebasó al ídolo, ¿eh? Matsui también duró muy poquito. Le ayudó que jugó con Yankees y que Yankees andaba muy fuerte en esa temporada. Exactamente. Pero no, cuidado con Ohtani porque se puede meter a la historia japonesa. Pero fíjate, Cristian, estaban repasando en grandes ligas actuaciones notables cuando se han impuesto marcas impresionantes. Por ejemplo, cuando Paul Molitor llegó a 3,000 imparables, él batió de 4-3, incluido un triple. Muy buena actuación que tuvo Paul Molitor allá en septiembre del 96, cuando llegó a la mágica cifra de los 3,000. Craig Biggio también hizo algo similar. Cuando llegó a los 3,000 hits, batió de 5-5, se fue perfecto. Pero no se quedó corto. Derek Jeter, cuando llegó a 3,000 hits, también batió de 5-5. Oye, qué curioso, no desconocía el tema de Craig Biggio y Jeter hicieron lo mismo cuando llegaron a 3,000 hits. No tenía el dato. Pero alguien lo rebasó, Cristian. Alguien batió no de 5-5, de 6-6. Y 10 producidas, increíble, para llegar al 50-50. ¿Sabes algo? Ya regresando a Ohtani, porque necesitamos hablar. Me voy a regresar un poquito en la lámina anterior que no la checamos, Donel. Nunca pensé que Shohei Ohtani iba a llegar a 50 robos y a 50 jonrones en el mismo juego. Siempre pensé que iba a ser en diferente encuentro, pero ayer nos sorprendió. A mí me sorprendió con los 3 jonrones, ¿eh? Nunca esperé 3 jonrones yo. Bueno, el tercer jonrón fue un regalito porque entró a pichar vida al Bruján y pues le puso un flanecito de 68 millas por hora y la sacó del parque, pero eso no es culpa de Shohei Ohtani. Oye, Cristian, pero lo que es, ¿no? Que el mero mero del básquetbol hoy en día, de nombre LeBron James, rápidamente dijo, este hombre no es real, dijo, este hombre no es real. No como Michael Jordan, que sí es real y yo le gano, dijo LeBron. Este sí no es real, Shohei Ohtani. Sí, obviamente LeBron James, que juega para el equipo de Los Ángeles, los Lakers, el equipo también de los Dodgers, que también juegan en Los Ángeles, pues tuvo que meterse, y como él tiene mucha influencia, este sí es influencer en redes sociales, no sé cuántos millones tiene en Instagram y en Twitter, pues pone esta publicación, que pues tiene toda la razón, aquí lo comentamos ayer, este monstruo japonés, este unicornio, es unreal. Ahora, Cristian, mucha gente no se deja ir en el carrito, y dicen,
Ok, sí es muy bueno. Sí es cierto, esa marca 50-50 es algo que nunca se había visto. Pero, ¿por qué no le hicieron tanto ruido a un tal venezolano, Ronald Acuña Jr., que sí es cierto, no pegó 50-50, pero pegó 41 y se robó 73 bases? O sea, es algo inaudito también lo que hizo Ronald Acuña. Y mucha gente dice, comparen las temporadas para que vean todo el show que le están haciendo a Otani y lo poquito que se le hizo a Ronald Acuña. ¿Tú qué opinas? No, espérate. Yo no siento que fue poquito lo que vivió Ronald Acuña en el año pasado. Todos los medios de comunicación, toda la prensa especializada de béisbol estaba concentrada en que llegara y hiciera este club que también formó Ronald Acuña, que había de 40-40, pero llegar a 73 bases robadas va a ser muy imposible. Yo creo que sí se le dio tanto enfoque el año pasado. Igual, ¿no?, que el de Otani, sientes tú, yo siento que no, ¿eh? No, bueno, pero sí estábamos todos hablando de esto. Hace un año tú eras un carrito de las nieves diciendo lo de Ronald Acuña. Bueno, éramos, mejor dicho. Pero el impacto siento que fue más fuerte con Otani, ¿eh? Siento que incluso nos tocó estar en el estadio los D-backs y era una fiebre por ver batear a Shohei Otani. No sé, sí tiene que ver también un poquito que la cara del béisbol es Shohei Otani en este momento. Bueno, yo no comparto. Yo creo que sí se le ha dado difusión o se ha enfocado. Sería el colmo. Difusión se le va a dar hasta Isaac Paredes, que lleva 78 producidas. Difusión, claro que se le va a dar a todos. Aquí la pregunta era, ¿a quién se le dio más difusión? Siento que Otani ha paralizado a las grandes ligas y Acuña, como no llegó tan lejos, se quedó en 41 jonrones, pero mucha gente dice, chequen las temporadas y realmente evalúen, tú y Cristian me dijeron, ¿quién tuvo mejor temporada? Porque ya la temporada ya se acabó, quedan 9 juegos, 8. Chécate lo que batió Acuña, nada más. No, el porcentaje de bateo le saca casi 40 puntos de diferencia, aunque el porcentaje de Otani es muy bueno, pero el de Acuña fue monstruoso. En OPS también ganó Acuña. En el WAR, esta estadística nueva que se ha manejado últimamente, también fue mejor la de Acuña. En imparables pulverizó Acuña a Otani, 176 del japonés por 217 del venezolano. En carreras anotadas también, un poquito más de 20 carreras tuvo Acuña. En dobles le ganó por 1. Bueno, bueno, todavía no termina, puede empatarlo aquí Otani. Sí, en bases totales también yo creo que lo puede alcanzar Otani. Donde no lo supera, pues es en jonrones. Y en bases robadas, pues sí son 22 al momento. No, ahí sí no. Otani no va a pasar el 55, yo creo va a ser robado. Ya no va a tener necesidad de robar. O sea, ¿para qué arriesgarse a una posible lesión en segunda o en tercera? No tiene caso. Exactamente. El que también ya no va a tener necesidad, Cristian, de trabajar en un buen tiempo, es este hombre de camiseta negra que está levantando esa pelota, porque ¿cuánto valdrá esa bola, Cristian? Tú decías que $250,000. No, yo no. Es lo que he leído en redes sociales, que se está manejando esa cantidad y podría subir. O sea, podría subir. Ya se me hace exagerado, pero bueno, yo no tengo tanto dinero, a lo mejor si fuera yo un multimillonario coleccionista, digo, te doy $500,000, pero dame esa pelota, $500,000. A mí me llamó la atención cómo las personas esas que están a su alrededor, hay uno en el suelo, inclusive todavía los que alcanzan a ver. Ah, sí, ahí se ve en el suelo, es cierto. Yo vi el video, no sé si viste el video, o lo vas a ver. Pues ahí donde sacaste la foto. Está el vato que se hace una bolita así, parece que lo va a agarrar uno, y al final sale otro así como caricatura, sale con la pelota en la mano. Oye, Cristian, pero mi pregunta es, y ayer lo dijimos, ¿habrán marcado las bolas? Sí, están marcadas. Porque acuérdate que se tiene que certificar y que esas son cosas muy graves, donde se les pone muchísima atención, se tienen que certificar legalmente porque cualquier bribón puede intercambiar una pelota. Imagínate que este aficionado trajera otra pelota ahí y la cambia, no sabemos. Sí, de hecho, ahí se nota, en el dugout estaban las pelotas especiales cuando iba a batear Otani. Sí, lo que pasó con Barry Bonds, con todos los que han roto récords, con Aaron Judge, hay que marcar las pelotas porque la cosa, pues luego se puede complicar bastante. Cristiano, pues dejamos a un lado, ¿qué te parece ya el fenómeno de Otani? Que he dicho también, ¿cómo se irá a ver en su primera postemporada, eh? Sí, porque los Dodgers, ayer lo comentábamos, amarraron su boleto a los playoffs. Ya son 4 equipos que amarraron boleto. 4 equipos, pero Otani nunca había amarrado boleto, Cristian, así que va a ser algo nuevo para el japonés.
Matsui ya quedó campeón. Ichiro creo que no, ¿verdad? Ichiro no, pues creo estuvo que no con Marineros, Yankees, y Marlins. Con los Marlins, no, según yo nunca fue campeón. Creo que no ganó campeonato, y ahora pues va a ser una motivación especial para Otani jugar postemporada. Creo que lo vamos a ver todavía más concentrado, ¿eh? Ojalá que le vaya bien a los Dodgers. Fíjate, Cristian, a los que le está yendo bien, bueno, le está yendo bien a un switch hitter, a un bateador ambidextro que puede pegar jonrones por izquierda y derecha, y se mete un selecto grupo, ¿eh? Porque no muchos peloteros han pegado más de 40 jonrones como bateadores ambidextros en una temporada, ¿eh? Sí, ya habíamos comentado la semana anterior o hace unos días lo de Anthony Santander, cuando llegó a 40, pero ahora escaló algunos peldaños y ya se acerca Max Teixeira con esos 43 que pegó en 2005. Este año Santander, el jardinero derecho de los Orioles, lleva 42. Yo creo que se puede colar hasta el cuarto lugar. Yo creo que puede llegar a 45 los que tuvo Chipper Jones y Lance Bergman, porque pues quedan 9 juegos. A lo mejor que pegue un jonrón cada 3. Sí, ya llegar a los más de 50 de Mickey Mantle, del 56 y del 61, se ve muy complicado, pero sí, mira, podría meterse. Y lo, ¿te acuerdas que lo comentamos? Los salones de la fama, y no hay salones de la fama más que Mickey Mantle y Chipper Jones. Es cierto, fíjate, no significa nada entonces ser un gran ambidextro y pegar jonrones, porque no es significado de estar en el salón de la fama, Cristiano. ¿Qué otro ambidiestro muy bueno te acuerdas? Pero a lo mejor no eran jonroneros. Por ejemplo, Eddie Murray. Eddie Murray, buenísimo. Que llegó a 500 jonrones, pero en una temporada no tuvo esta cantidad. O sea, fue muy larga su carrera y por eso superó los 500. Roberto Alomar no era jonronero. Ozzie Smith tampoco era jonronero. No, tampoco. Y eso sí está en el salón de la fama. Eso sí están, para que veas, pero no por jonroneros. ¿Qué otro? A mí era estaba muy bien pelotero clutch, pero no fue tan bueno realmente, pero tuvo sus buenos años. No sé si era ambidiestro, Terry Pendleton. Sí, era ambidiestro, claro. Y siempre respondía, pero no tuvo las grandes temporadas Pendleton, ¿eh? Fue Champion Bat en 1991. Sí, pero no se le recuerda así como ser un super estrella para Salón de la Fama. Realmente no tuvo tantas temporadas, pero era muy bueno Terry Pendleton. Sí, pues mira, ahí recordando a los famosos sweet hitters. Oye, Cristian, y hablando de un hombre que solo batea para su banda, jalando la bola con poder, hay que mencionar a Isaac Paredes, que ayer no conectó imparable, se fue de 3-0, pero produjo 2 carreras. Muy importantes esas 2 carreras, que si lo vemos en el marcador, pues fue la diferencia para que los Cachorros de Chicago se le llegaran la victoria sobre los Nacionales de Washington, 7-6. Bien por Isaac Paredes. Buena temporada, juego de estrellas. ¿Cuántos jonrones lleva ya? 19 lleva. No, 22, ¿no? 22 ya, y 78 producidas, va a terminar con más de 80. Muy probablemente. Sí, aunque el ritmo, Cristian, sí le cayó, iba para ritmo de cerca de 100 producidas. Sí, hombre, sí, algo sucedió con Isaac Paredes. No desde que llegó a Chicago, desde antes ya traía algo. No fue el mejor cierre para el hermosillense. Y ojalá que el 2025 pues venga recargado para él. 19 jonrones tiene. 19 jonrones, exactamente. Entonces, pues ojalá llegue a 20 para redondear esa cifra, que es una cifra importante. Pero hablando de cifras importantes, Cristian, es la de 80 victorias, ¿eh? 80 triunfos presumía Minnesota, pero ya se quedó ahí y Detroit ya los empató. Ayer lo platicábamos. Ayer no jugó Detroit, pero sí jugó Minnesota y perdió. Sí, están empatados en ese tercer lugar del comodín. Ya lo comentábamos de los Tigres de Detroit con Stephen Bock, ese manager que se acaba de retirar hace poquito, el catcher de Atléticos era, y ahorita ya está guiando a los Tigres a, pues, prácticamente la postemporada. Sí, la verdad que muy bien, Cristiano, por los Tigres, que creo que el calendario les va a ayudar. Creo que Tigres pudiese ser la cenicienta, no sé qué tanto aguante, no sé qué tan lejos llegue, pero Tigres cerrando de la mejor manera. Solo hay un equipo que está cerrando mejor que Tigres, ¿eh? Juegan en la Gran Manzana y se llaman Mets de Nueva York. Oye, nada más para hacer una aclaración, me equivoqué. El manager de los Tigres no es Stephen Bock. Stephen Bock es el manager de los Guardianes de Cleveland, que también ha tenido una gran temporada. Los dos, exactamente. AJ Hinch es el manager de los Tigres. Oye, pues lo viejo conocido de los Astros. Sí. Ahí me confundí, una disculpa, acepto mis errores. Lo que no es error es que un equipo enrachado son los Mets de Nueva York, Cristiano. Han ganado 16 de los últimos 20. No, por eso están metidos en este momento en la postemporada y desbancaron a los Bravos de Atlanta en el Wild Card.
Y deja tú, y ayer le ganaron a mis Phillies. ¡Sí! A mis Phillies. ¿Sabes quién anda tirando la toalla en Filadelfia? Tu querido Juan Walker. Bueno, Taijuan. ¿Taijuan? ¿Qué le está pasando? Taijuan anda, hombre, convirtió en una basura, la gente lo odia. No. Están sacando memes y memes en Filadelfia, lo ponen como un basurero. Ayer lo macanearon, le metieron como 8 carreras, su promedio subió a 6.93. Ha sido un fracaso rotundo, Taijuan. Oye, ¿qué le está pasando a los Phillies? Llevan 2 derrotas consecutivas. Recuerdo que también perdieron el juego anterior a este. Con el Boston perdieron, ¿entiendes? En este momento están empatados. Ah, sí, fue cuando se coronaron campeones. En este momento están empatados con los Dodgers, con el mejor récord de la Nacional. Cuidado con los Phillies. Oye, Cristian, y otra cosa. Phillies tiene serie contra Mets y Dodgers abre serie contra Colorado, en Los Ángeles. Y Filadelfia está en Nueva York. Las apuestas y la lógica diría que Dodgers la tiene muy fácil, ¿eh? Pues a ver qué va a suceder para tener ventaja de localía en la Liga Nacional. Exactamente, Cristian. Y ya para estar cerrando los últimos temas de beisboleros, nos llama mucho la atención lo que la gente del béisbol está comentando de 2 relevistas que ya, pues, sus años están terminando. Incluso uno de ellos ya fue puesto en asignación, fue cortado por un equipo. Me refiero a Craig Kimbrell, un gran relevista. Pero anda otro relevista que tiene la misma edad, de nombre Kenley Jansen, y que también ya está en sus últimos aires. Y la pregunta de la gente es, ¿van a estar en el Salón de la Fama como relevistas o no? Yo creo que sí se lo merecen, ¿eh? Yo creo que estos dos hombres, Kimbrell y Jansen, deberían estar en Cooperstown. Ve la cantidad de salvamentos que tienen, 440 de un lado, 446 del otro, todos están en activo. Yo creo que, como dice la palabra ahí, deserved, merecido, yo creo que sí lo merecen los cerradores, pero son muy injustos a la hora de votar por ellos. Todavía hay unos que están ahí en espera de entrar al Salón de la Fama. Sí, la verdad que el puesto de relevista es algo muy injusto, no los toman en cuenta. Ve la efectividad, es muy buena, Cristian, 2.58 de Jansen, 2.59 de Kimbrell. Yo creo que sería una injusticia gigante si no son exaltados al Salón de la Fama, ¿eh? Sí, yo creo que tiene que cambiar eso, así como el bateador designado. Han entrado jugadores, a lo mejor, que han tenido menos estadísticas, como Adam Trammell, como el catcher este que entró, Ted Simmons. Yo creo que estos números solo superan a lo de ellos. Sí, y van a decir, bueno, es que entran a lanzar un inning, cuando mucho dos. Ah, bueno, pero... ¿Esa es su chamba? Pero entran en el momento más candente. No es lo mismo entrar a lanzar en la sexta entrada que relevar en la novena para salvar el juego. Pues esa es la chamba del cerrador, ir por 3 outs o 4, cuando máximo. En ese caso van a decir, ¿y el bateador emergente? Bueno, esa es otra cosa. Y hablando de eso, Cristian, el bateador emergente nos lleva el nombre a Manuel Margot, que llegó a su turno número 29 y no ha logrado conectar de imparable. O sea, a ver, lo han llamado 29 veces para batear de emergente y las 29 veces lo han sacado out. Las 29 veces lo han sacado out y ya empató una marca o rompió una marca, creo ya, el señor Margot, que nadie quisiera tener 29 turnos al bat de emergente consecutivos y no ha logrado pegar imparable. No, pues qué mala suerte, y todo esto también puede reflejarse en lo que está pasando con los Twins de Minnesota, que se han desplomado. Y pues ya fueron alcanzados por los Tigres de Detroit. ¿Te acuerdas que había fama de un muy buen bateador emergente con los Dodgers, Manny Mota, que luego fue coach? A mí no me tocó verlo jugar, pero recuerdo un bateador emergente con los mismos Dodgers, Mickey Hatcher. Mickey Hatcher era muy buen bateador emergente, que decía esto, y lo tienen en la banca, y entraba y hacía leña, el caballo cuarto de milla, como lo bautizó Sonia Alarcón, Mickey Hatcher. Tampoco va a ser tan fácil, Cristiané, porque el bateador emergente pues no juega, ahí está nomás en la banca esperando, y cuando el rancho está ardiendo, novena entrada, un out, hombre en segundo. ¡Órale, Cristian, entra a batear! ¡Resuélveme el juego! Oye, ay. ¿Y cuál es el famoso dicho para un bateador emergente cuando va a batear? O da de hit, o se poncha. Exactamente. Sí. Este, pues, lo han ponchado siempre. Bueno, lo han dominado, mejor dicho. Oye, Cristian, ya terminamos el tema beisbolero. No sé si tengas algún mensajito por ahí del auditorio. Sí, Manuel, antes de continuar con los mensajes, nomás comentar rápidamente que ahorita va a lanzar Valente Belloso, uno de los únicos 2 abridores que tenemos mexicanos en grandes ligas con los Marlins de Miami.
No se enfrentó ayer a los Dodgers, pero hoy se enfrenta a los Bravos de Atlanta, a ver cómo le va. A las 4:10 de la tarde es el juego de Belloso. No, este hombre me gusta porque es valiente. No le tiene miedo a nadie. Por eso es valiente, por eso es valiente. ¿Quién se reporta, Cristiano? Hay muchos mensajes, Manuel. Voy con el primero de Daniel Marín. Hola, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas. Saludos a Daniel Marín. También fueron mayos de Rodrigo Rodríguez. Lo justo es que le den $250,000, Cristian. Pues sería una buena cantidad, ¿eh? Y creo que esa pelota costará mucho más en el futuro. Es lo que mismo que comenté yo, Manuel. Lo que dice Rodrigo Rodríguez de Foros Mayos, que va a costar más esa pelotita. Si llega al Salón de la Fama Otani, esa pelota va a valer más. Bueno, sí. Dice Alberto Gómez, adulterado, como dicen los dominicanos. Ah. ¿Pero Otani o quién? Pues por ahí mucha gente dice que Otani fue incluso manipulado científicamente, genéticamente, que le hicieron algunos experimentos, como el hombre nuclear en aquel Lee Majors, pero yo no creo eso, no creo. Mira, Rodrigo Rodríguez, también estamos como en el mismo canal, todavía no es más grande que Ichiro, coincide conmigo. No, no, es que Ichiro es otro rollo, fue un estelar muchos años, tiene poquito, Tani. Dice, está proyectado para ser mejor que Ichiro, pero todavía no lo es. Sí, muy, muy cierto lo que dice Rodrigo. Coincidimos. Dice también, pueden pasar muchas cosas en el camino. Claro, las lesiones o alguna suspensión o cualquier otra cosa. Ya van muchos años que nos dicen que Ronald Acuña va a llegar al 50-50. ¿Y? Pero no es lo mismo decirlo que hacerlo, ¿eh? Las lesiones. Claro, claro, puede ser, el año que entra puede hacerlo Ronald Acuña también. Y va a venir con esa encomienda, Cristian, vas a ver. Si va a decir, mira, si esto le significó Tani ser el hombre más famoso, ahora quiero ser yo, va a decir, y puede ser. Pollo Gasos, ¡aló! Tarde, pero sin sueño. Gracias, Pollo, por reportarte. Gracias, Pollo. Mickey Mantle, ambidiestro, el mejor ambidiestro de la historia, sin dudas, Mickey Mantle. Sí, que ahí estaba en la lista, ahí lo estábamos viendo, que tiene el récord de uno primer lugar y segundo lugar con más jonrones en una temporada. Claro, claro, claro. ¿Quién más, Cristiano? Pollo Gasos desde Cajeme, Sonora. Mientras no esté Fernando Valenzuela en el Salón de la Fama, no importa quién esté ahí. ¿Quién sabe cuánto sin fama, entre comillas, haya? O sea, haya. Te apuesto, Cristian, que Fernando es más famoso que mínimo 50 peloteros que están ahí. Te lo puedo asegurar. Y lo que hizo, lo que transformó la famosa Fernando Manía en el 81, cómo la gente no iba al estadio, cómo la gente latinoamericana o mexicana de Los Ángeles fue y se metió al estadio después de que los habían sacado de esas tierras cuando construyeron el estadio. O sea, todo eso, cómo lo cambió el béisbol de Estados Unidos. Es más, ahorita mencionaste a Alan Trammell, creo que Fernando es más famoso que Alan Trammell, ¿eh? Sí. Oye, y mucha gente decía, entonces que no le llamen el Salón de la Fama, que le llamen el Salón de los Números, porque claro, no se basan por fama, se basan por puros números, y eso es lo que le está afectando a Fernando. Dice Alberto Gómez, Minnesota tiene el desempate a su favor contra Detroit, nos menciona por acá, pues ojalá que no empaten, ¿eh? O si empatan que vayan un juego extra como antes hacía, pero no, ya no se puede. No, ahora no va a haber, se lo llevaría Mellizos, fíjate, por el desempate. Pollo Gasos. También Lenny Harris era buen bateador emergente. Sí, muy, 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 muy prendido Lenny Harris, ¿eh? Zurdito, lo recuerdo con los Dodgers y con los Rojos de Cincinnati, creo. Muy buen bateador Lenny Harris, es cierto lo que dice Pollo. Bueno, ahí están los mensajes, ¿no? Perfecto, Cristiano. Pues qué buen recuerdo de Lenny Harris. Ya ni me acordaba de él, pero sí muy pimentoso, ¿te acuerdas? Sí, medio chaparrito, medio gordito con los Dodgers. Yo no me acuerdo de él. Número 29, creo que era. Exactamente. Cristian, ¿no se te hace la misma injusticia de los relevistas a los pateadores en la NFL? Porque realmente los pateadores, no creas que está lleno el Salón de la Fama de Canton, Ohio, de pateadores. No, hay como dos o tres nada más. Sí, realmente dicen todos, al pateador déjalo, ni taclea, ni se mete a los golpes, ni nada, no lo incluyas. Realmente pero gana luego, Pero gana Super Bowls. Claro, han ganado y pierden. Y perdido también. Orwell, por ejemplo. Y hablando de perder, Cristian, qué manera de demostrar Jets sobre los Patriotas de 24-3, un ataque terrestre tremendo, y Aaron Rodgers ahí va, Sí, contundente ayer la defensa de los Jets de Nueva York, también Aaron Rodgers, no me gustó la actitud, desconozco qué pasó exactamente entre él y su head coach, la autoridad es el head coach, no el mariscal de campo, y en la rueda de prensa le preguntan al coach de los Jets y como que se sale por la tangente, el que manda ahí es Aaron Rodgers.
Ándale, fíjate, habrás visto que tenga más valor el quarterback que el head coach. Robert Saleh es el head coach de los Jets de Nueva York, que es joven esta semana, este head coach. Tiene 45 años, es más grande que Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers es una leyenda de la NFL. No, claro, y le tiene respeto también, porque tampoco es tan jovencito y Aaron Rodgers. Robert Saleh es de mi edad, ¿no? Nació el 79, va a cumplir tiene 45 años. Es el problema de muchos entrenadores jóvenes que dicen que muchos jugadores no los respetan por la misma corta edad. Como que están acostumbrados a que los dirija un Tom Landry, ¿no? ¿Te acuerdas? Un Mark Levy. De esos entrenadores que eran ya veteranos y que te daban más respeto todavía, pero ahora los entrenadores tienen tu edad. Oye, sí, de hecho, Aaron Rodgers tiene 40 años. Son 5 años la diferencia entre uno y otro. No, imagínate, pues ahí está el problema. Muy bien, los Jets llegan a 2 victorias, Patriotas nunca pudo, realmente Jets dominó, y Cristiano se viene un mundo de juegos para domingo y lunes. Bueno, hay que platicarlos, ¿qué tal si los leemos uno por uno? A las 10 de la mañana hay varios juegos, empezando con la visita de los Gigantes de Nueva York a la perrera municipal de Cleveland. Si quieres, dime uno y quién gana. Va a ganar Cleveland ahora sí. Cleveland gana en la perrera. Osos de Chicago en Indianápolis. Me voy con los Colts. Yo voy con los Osos. Voy a darte la contra. Dale. Los Tejanos de Houston visitan Minnesota. Voy con Houston visitante. Yo también con Houston. Va a mantener el invicto, Cristiano. Filadelfia estará en Nueva Orleans. Creo que Filadelfia tiene que ganar ya. Buen duelo, pero voy a apoyar a Derek Carr y los Santos. Ah, hombre, no sabes lo que haces. ¿Qué más? A las 10 de la mañana en Pittsburgh, bueno, 10 de la mañana, tiempo de Sonora, Cargadores visitando Acereros. Qué buen duelo. Me voy a ir con Cargadores, fíjate. Voy a tratar de sorprender con el visitante. Yo también me voy con Cargadores. Pittsburgh, pues no ha levantado su ofensiva, un touchdown, ha anotado, llevan 2 victorias, pero han anotado menos de 20 puntos en 2 juegos. Un duelo difícil. Broncos de Denver, también a las 10 de la mañana contra Bucaneros de Tampa Bay. Un empate. No. Ligeramente me quedo con Tampa. Yo también, aunque a lo mejor Bonix puede ganar, por fin. Green Bay Packers, fuera de la tundra, van a jugar en Tennessee, van a enfrentar a los Titanes. Cristian, ¿a quién le voy? No, me gusta ninguno de los dos, pero ay. Híjole, ¿a quién irle? ¿Otro empate entonces? No, ya 2 empates sería mucho. Tennessee va a ganar. Tennessee, yo me voy con Green Bay nomás para dar la contra. Aquí un duelo muy fácil, yo creo que el más fácil de la jornada. A la 1 en Las Vegas, las alicaídas Panteras de Carolina contra el equipazo que le pegó a Baltimore, los Raiders. Cristian, ¿a quién le vas? El peor equipo de la NFL, Manuel. Y no son los Raiders. No son los Raiders. Juegan de negro, pero no son los Raiders. Aquí juegan a Raiders, ¿no? Sí, yo también le daría mi pick a los Raiders. Y van a tener récord positivo. Agárrense, señores. Delfines de Miami, que son un desastre contra Halcones Marinos. Voy con Seattle. Sí, yo creo que se arde en su casa, en el estadio más ruidoso de la NFL. Oye, adelante. Cardenales viene de apalear a Rams, pero ahora va a recibir a Leones, Cristian, ¿cómo la ves? Creo que ahora sí, aunque van a jugar otra vez en el desierto, Detroit se va a llevar la victoria. Los Rams andan muy mermados. Yo también, yo le voy a Detroit. Cuervos contra Vaqueros en Dallas. Cuervos no ha ganado. Voy con Baltimore, obviamente. Yo también creo que Baltimore va a andar enojadísimo. Lamar Jackson va a buscar hacer añicos a los Vaqueros. Ahora sí, Cristian, un duelo muy bueno. 49ers con algunas lesiones, sin Divo y sin McCaffrey, contra los Rams en Los Ángeles. Y los Rams también están lesionados, sus 2 receptores. Lo veo muy difícil para que ganen mis carneros. Obviamente siempre tengo que pensar positivo. Es una de las rivalidades más grandes e históricas de la NFL, aunque muchos no la reconozcan. San Francisco, 49ers, los Rams de Los Ángeles, es un choque. Son los primeros equipos que llegaron a la costa oeste. Se odian deportivamente. Voy por mis Rams. Ah, difícil, porque obviamente los dos equipos andan dolidos, pero creo que es más equipo ahorita 49ers. Y en la noche, Cristian, en la tarde, el dominguito, Kansas City invicto contra los sorprendentes Falcons. Ah, va a ganar Kansas City de visita. ¿Tú crees de visita le pega en Atlanta? Sí. ¿Tú? Yo quisiera que Atlanta hiciera algo ya. No me gusta que Kansas City gane tan fácil, ¿eh? Quiero que pierda Kansas City. Y no hay un error en esta lámina, en esta gráfica. Va a haber el lunes 2 juegos de lunes por la noche. Qué raro, ¿no? Y uno muy temprano. Aquí va a ser tarde por la noche. ¿Cómo? A las 4:30, Cristian.
de por la noche no tiene nada, ¿eh? A ver, yo no entiendo por qué la NFL pone los juegos en el horario muy similar. Se van a entreponer, pues, o sea, los aficionados que no están en la ciudad no pueden ver los dos juegos completos, como lo hacen en Navidad, como lo hacen en otros tiempos, en el Thanksgiving, que puedes verlos todos. Aquí no, o sea, es una hora, es 45 minutos de diferencia. No, va a estar en lo mejor el primer juego, cuando ya quieras cambiarle al otro. ¿Por qué no se movieron una hora más? 6:15, no, hubiera estado muy bueno. Es que los 12 juegos son en la costa este. Si hubiera sido una costa este y otra costa oeste, sí hubiera estado bien, pero el primer juego va a estar mejor que el segundo, ¿eh? Jacksonville visitando Buffalo va a estar bueno. ¿Y por qué no hacen un enroque? Hubieran puesto San Francisco en Los Ángeles en el segundo duelo y ahí no afecten nada. Pudieran haber jugado hasta las, ¿qué? 7 de la tarde. Claro, pero bueno, la NFL también se equivoca. También se equivoca la NFL. Qué locura, Cristian, qué locura. Pues ahí están los pronósticos. Ya, hoy no me dijiste, ¿va a ganar Jacksonville? ¿Dijiste tú? No te dije, pero sí, voy con Jacksonville. Jacksonville, yo creo que también Jacksonville. Y Commanders, Bengalíes, voy con Bengalíes, yo en Cincinnati, en la jungla. Ya debe ganar, no ha ganado Cincinnati. Y hablando de ganar, Cristiano, vamos con otro fútbol, nuestro queridísimo, queridísimo fútbol mexicano. No quieres leer, ahora, no quieres leer mensajes del auditorio, están hablando de NFL, man. Ah, pues mejor, mejor. Buena si idea. No, pues si quieres hablar de fútbol, pues hablamos de fútbol. No, prefiero al público que al fútbol. A ver, ¿quién será? Es que hay varios mensajes, hay varios mensajes. A ver, dale. Mira, por acá nos dice Pollo Gasos, no hay quien haya metido más aficionados a los estadios, o sea, en dinero, eso es lana. El más cercano era Nolan Ryan y tal vez Otani hoy en día refiriéndose a Fernando Valenzuela. Sí, realmente Fernando era un imán de taquilla, Cristian. Los Dodgers le deben mucho, ¿eh? Le deben mucho a Fernando y es un buen mensaje de Pollo Gasos. Realmente Fernando ha sido una injusticia. Julio Bejarano, nuestro querido Scratch. Saludos, amigos. ¿Por qué tan confinados? ¿Qué pasó? Andamos tomándonos un descanso, mi querido Julio. El lunes regresamos a la FM. Exactamente, solo para Julio Bejarano, que el domingo estuve platicando con uno de los integrantes de su banda, que se me va el nombre. ¿Cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Nunca me lo memorizo el nombre del grupo de rock de ellos. Ah, pero su grupo, su nombre del programa que tiene Julio se llama Scratch. Scratch. Donde Dave Gámez. Puros vinilos pone. Dave Gámez, así como LeBron, manipulando al coach y a la gerencia, dice lo de Aaron Rodgers. LeBron, mi querido Dave, va a ser un disfrazado coach en la duela. Así te lo pongo. Realmente, él va a ser el coach, él va a mandar y va a discutir algunas jugadas con su entrenador. A ver qué le parecen al entrenador. Entrenador. Exactamente, entre comillas. Y está su hijo, va a estar ahí sumando minutos. Ah, ya sabemos quién va a meter los tiros importantes, el hijo. Claudio Luzanilla, saludos campeones de la radio deportiva, que tengan un excelente fin de semana. Hoy, mis bravos y yo vamos por el séptimo triunfo al hilo, y con ello marchar invictos en la cima de la liga de slow pitch de Monte Carlo. Ánimo, dice Claudio Luzanilla, andan enrachados esos. Oye, bravos. Ahora sí andan bravos, muy bravos. Van por el séptimo triunfo al hilo los bravos. Oye, mi querido Luzanilla, qué bien están jugando, Pollo Gasos, dice desde Obregón, le quería dar un abrazo al head coach por su primer touchdown con Jets, no sean mal pensados, pero casi le da un sope al coach. Yo le mandaba al lado izquierdo dos novatos para que sepa quién manda al Rogers. Movie style, dice. Ah, pues sería es bien. Es que sí se vio, ¿viste el video, Manuel? Sí, sí, claro, claro. O sea, ¿cómo le haces? No. Aparte, eso no lo deben de ver ni los niños, Cristian, ni los niños. Sí. El mismo Pollo agrega, por ahí dicen que Panteras con el pelirrojo podría mejorar un poco, o sea, de Andy Dalton. Pero un poco nomás, aparte los Raiders andan enrachados, mi querido Pollo, le ganaron a Baltimore, no. Dave Gámez tiene cero movilidad, dice Dave Dalton, Gámez. ¿Será Dalton? Sí. O Dakota Prescott, a ver qué nos dice Dave Gámez. El nuevo pies de plomo le vamos a poner a Dalton, entonces. Ya está veterano, Andy Dalton. Sí, muy veterano, pero pues otro pie de plomo podría ser, Pollo Gasos, San Francisco, ese Purdy sin armas, vamos a ver qué tal sale. Solo tiene a Kill. Es cierto, fíjate qué buen comentario de Pollo, porque si se mete en broncas Purdy, le da el balón a McCaffrey y te da 5 yardas por acarreo. Si lo van a capturar, ve a Divo Samuel, que rápidamente se abre espacio y le manda un pasecito y sale el apuro. Pero ahora no van a estar los dos mejores hombres ofensivos de San Francisco.
Exacto. Pollo Gasosa, ay, qué activo está Pollo Gasosa hoy, dice, dije, solo mejorarán un poco, jeje, pero más colmillo. Pues sí, tiene mucho colmillo Dalton. No, claro que sí, sí, ya la veteranía. Irán Blancorn, ¿a qué hora es? 49ers contra Rams, 1:25 creo, ¿no? Ahí está, ponemos nuevamente la gráfica, 1:25 de la tarde, tiempo de Hermosillo, oye, tiempo de Sonora. Ya vas a estar despierto esa hora, Irán, ya, oye, vas a estar listo. Una pregunta para Irán, yo sé que le va a los Chicago Cubs, pero ¿a quién le va en la NFL, Irán? ¿No te he dicho? Yo creo que a San Francisco, porque anda viendo el horario del equipo, porque a los Rams no creo que le vaya. A los Rams, con todo ese público, la nación Ram en Sonora está intratable. Me sorprendería si le va a los Rams, Irán, no creo, ya supieron, porque yo le voy a los Rams, creo que ya hemos platicado y no le va a los Rams. No, sería mucho, Chris, yo conozco 3-4 Rams, ya sería demasiado llegar a 5, ¿no? ¿A quién conoces? ¿A Tony Alcántar? ¿A mí? ¿Y a quién más? Y a una persona del boliche. ¿Es broma o es un carril? No, al dueño del boliche también. Ah, le va a los Rams. Sí, cierto, me has dicho. El dueño del boliche le va a los Rams también. ¿Y qué te dijo? ¿Ya te respondió? Mira, obvio, 49, ahí está, Chris, ni modo, nos ilusionamos con otro Ram para ti, pero no. Mira, Ram, ¿qué dice acá? Aquí hay puro carnero. Hall of Fame de Isaac Bruce. Y mira, Irán, ¿cuántos años? Dice, es mi cumpleaños el domingo. No quiero saber cómo va a estar el festejo. Me voy a tener que guardar hoy y mañana para el domingo estar listo. Pero mejor el sábado, Cristian, para recibir el domingo. Creo que Irán se va a festejar el sábado, güey, para recibir a las 12 el domingo. Pues no me quiero imaginar cómo puede ser esa pachanga de Irán Blanco, que cuántos años estará cumpliendo, a ver si nos puede decir. Oye, pero qué clase de pachangón rockero, ¿eh? Imagínate, no, ¿cómo no? Pachangón, no, ni modo que no tenga amigos rockeros que puedan aventarse un palomazo, no, hombre. 49ers de por vida, Irán Blanco. Ahí están los mensajes, Manuel. Saludos para todos nuestros amigos que nos están siguiendo por el Facebook de Score MX. Y ahora sí, Cristian, porque estás sufriendo, porque te hable del América y del Pachuca. Aquí estamos, arranca la jornada número 9 del fútbol mexicano, ahorita a las 6, Atlas Querétaro, para que te aventes un sueñito de los que te gustan. Fíjate, oye, pero otra vez, a la misma hora lo pone la Liga MX, al mismo horario, para competir, ¿contra quién van a competir? Mejor que contra televisoras, son televisoras. Por eso, ¿pero qué no trabajan en un solo equipo esta famosa Liga MX? Pues no, parece que no. A las 6 y otro a las 8. Una televisora dice, ok, ponlo a las 6. Yo también, a ver quién tiene más rating. Órale, yo no me rajo, sale. Pero ¿quién va a tener rating? Atlas Querétaro. Nadie. Puebla Pachuca. Menos. Dijera nuestro amigo Tony Dávila, ve nomás. Ve nomás los jueguitos que nos ponen. Ya mañana va a haber duelos un poquito más emocionantes. León contra San Luis, qué buen duelo. El Atlético de San Luis allá, ¿no? Le ganó a Cruz Azul. Bueno, pero pues tampoco es el gran equipo, Cristian. Monterrey estará recibiendo al Mazatlán allá en la Sultana del Norte. Los ex hermanitos separados al nacer, Necaxa y América a las 6 también. Y el platillo fuerte de mañana sábado va a ser a las 8, el Cruz Azul en la Ciudad de México recibiendo a las Chivas de Guadalajara. Probablemente ahora sí se llene el estadio de Ciudad de los Deportes, porque el Cruz Azul no lo llena. No, no, pero fíjate, Cristian, por algo lo ponen a las 8, porque este es el juego de juegos. Exacto. Y el dominguito, Cristian, Pumas recibe a Tijuana en CU. Oye, a las 4, ya no juegan a las 12. Qué raro, ¿hará mucho calor o qué pasará? O va a haber algún evento en la Ciudad de México, no sé. Qué raro, si en la Ciudad de México no hay marchas, ni protestas. No. Casi no. Y más tarde, otra vez al mismo tiempo, o mismo horario, el domingo, Santos Laguna contra Toluca, el Ángel, el Santo contra el Diablo. Sí, pero Cristian, aquí dijeron, ¿sabes qué? Santos, Diablos, Bravos y Tigres, para que Cristian no esté hablando, no lo pongan a la misma hora. Mejor pone el Santos Toluca a las 6:05 y a las 6:10 pon Juárez Tigres, para que Cristian no critique. 5 minutos de diferencia. 5 minutos, ya para que ya no critique, que no diga que es a la misma hora. O sea, qué locura. 6:05, 6:10. No, hombre, no, no, no. Bueno, ahí está la información, Manuel, del fútbol mexicano, pero hay actividad también de nuestro deporte local. Sí, deporte local, dicen, porque hoy en Los Mochis se van a pegar un agarrón. For Hermosillo contra Titanes en baloncesto, en la Liga de Baloncesto del Pacífico, a las 8 de la noche, y el duelo lo van a transmitir por la página de Facebook de For Deportes, ¿eh? Ah, pues hoy, ahorita en unos minutos más, bueno, en 4 horas más, For Deportes, For Hermosillo
contra los Titanes de los Mochis. Afortunadamente ahí en el norte de Sinaloa pues todavía hay actividad, porque creo que suspendieron algunos juegos, ¿no? De Culiacán. Sí, en Cozalá ya no se puede jugar, creo que en algunas partes no se puede jugar, en Culiacán creo que también suspendieron, y afortunadamente Ford juega hoy en los Mochis y luego se regresa y juega mañana sábado en Navojoa contra Pascolas. Ah, dos juegos de visitante entonces el fin de semana. Dos juegos de visitante, Cristian. Ya para cerrar el programa nos vamos con un dato curioso, Cristiano, porque hay un hombre, único hombre, que tuvo más de 10,000 apariciones en el plato, único en la historia, que nunca registró un toque de sacrificio, nunca. Pues con ese de Big Heart era su apodo, el gran dolor, primera base. Yo creo que ni sabía tocar Frank Thomas, yo creo. Pues oye, ¿será el físico más impresionante del béisbol? Yo creo que sí, más que el de Bo Jackson, más alto que Bo Jackson. Más alto que Bo Jackson, más fuerte que Aaron Judge, se me hace. Sí, era más corpulento, ¿no? Más fuerte que Randy Johnson, que era muy flaco. Sí, era muy flaco. A lo mejor era más alto Randy. Sí. No sé cuánto mida el señor Thomas. Pero era un hombre alto, fuerte, impresionante, que si tú lo pones, Cristian, en la línea junto a Aaron Donald, lo hace perfecto, ¿eh? Claro, sí, yo creo que sin ningún problema hubiera jugado defensivo en la NFL, Frank Thomas. No, Frank Thomas, un fuera de serie, nunca tuvo un toque de sacrificio, Cristian, en sus más de 10,000 apariciones. Qué buena dato, The Big Heart medía, no viene aquí su estatura. Debe medir como 1.91, ¿no? Más o menos. Aquí está, 6.5. Si 6'6 es 1.98 menos 1.95. No, oye, es un tamaño tremendo, ¿eh? 1.95. Más alto que Aaron Donald. Bueno, aquí ya vi oficialmente 1.96. Oye, Cristian, más alto que Aaron Donald, del tamaño de un Bruce Smith o un Warren. No, ¿qué? No. Muy alto, Frank Thomas, ¿eh? En esa estatura en la NFL eres liniero ofensivo, no defensivo. Sí, esa estatura. Podría haber jugado liniero sin problemas, Frank Thomas, ¿eh? Seguramente en la high school ha de haber jugado. Sí, la verdad que sí. Cuando lo vi de golpe pensé que era Bo Jackson, hacía primer impacto. Porque jugó con Chicago, ¿te acuerdas? Jugó con Chicago Bo Jackson, pero no, este hombre, mis respetos, Cristian. A muchos toleteros los ofende que los mandes tocar, ¿eh? Los ofende. Te hacen así, si tú como manager le dices toque, dice no, yo no toco la bola. Yo macaneo. Raro que sea el único con más de 10,000 apariciones que nunca registró un toque de sacrificio. Qué buen dato nos compartiste hoy, Manuel. Dice Irán Blanco que mañana a las 12 y el domingo también hay DeLorean. 52 años está cumpliendo. Oye, o sea, va a tener doble festejo el tremendo Irán Blancón con su grupo DeLorean. Yo creo que van a ir muchos rockeros de otros grupos a festejarlo, ¿eh? Ya nos hubiera dicho dónde va a ser la fiesta para ir. Aquí sí lo podemos decir, no hay bronca, estamos en el Score MX. ¿Pero va a ser en London, que no? En el London Pub. Yo creo que sí, ¿no? Ahí toca él, ¿no? Sí, viernes y sábado toca DeLorean ahí, en London Pub. Ahí yo creo que London le tiene que dar el día, decir, este va a ser el día de Irán Blancón, así se va a llamar la promoción, vengan a festejar, ¿no? Pollo Gasosa, hablando de Rams, tengo la dicha de haber estrechado la mano de Kurt Warner en el 2005. Sí recuerdo que alguna vez me contó Pollo Gasos esa anécdota cuando Kurt Warner visitó Obregón, no recuerdo, a una clínica de la NFL o en el Edson. A ver si nos recuerdas, Pollo, cómo fue la historia. No, fíjate, yo la verdad no tengo la dicha como el Pollo, ¿eh? Dice, a lo mejor en la NFL, en Monday Night, uno de los juegos será por algún canal streaming. Desconozco, a lo mejor y sí. Yo un día saludé a Sean Elliott de la NBA, ¿te acuerdas que lo vimos en Los Lagos? Hey. De la NFL no he estrechado la mano de nadie, fíjate. Y eso que anduvo Cantú aquí, lo vi de lejos nomás a Cantú. No lo pude saludar. No, fíjate, no me ha tocado así como el Pollo que saludó a un súper, súper quarterback como Kurt Warner. Yo no, nunca. Salón de la fama, Kurt Warner. Salón de la fama, yo no, fíjate, a nadie. Tim Johnson era su estilo, no mandar tocar. Y así perdió 5 finales seguidas. Don Gato, es cierto, por no tocar la bola. ¿Sabes quién no toca la bola? Vini Castilla, no manda toque nunca. Bueno, para Edgar González tampoco, ¿te acuerdas? En el Clásico Mundial de Béisbol, no, es que la nueva filosofía es no tocar la bola. Vini Castilla, también él decía, Caballo, dice, si tengo a Luis Alfonso, tengo a Karim, tengo a Erubiel, tengo a Jerónimo, ¿con quién toco? Pues tenía a Robertson y al Chispa, ¿no? Pero era primero y noveno, pues.
Pues sí, es el problema que no se ocupaba. Cristiano, tres, las cuatro exactamente de la tarde de viernes. Ya hay que ir a festejar el fin de semana. Vámonos, y Pollo Gasol dice, sí, vino de Arizona, o sea, de los Cardenales, a Lincoln. Y sí, Manuel, ya nos despedimos el lunes dicen que regresamos próximamente también a FM. Exactamente, el lunes estaremos en las dos vías, FM y FM Score, también aquí en redes. Así es que ya el lunes nos escuchamos y nos vemos. Adiós, Cristiano, adiós, amigos. Bye, bye. Bye. Déjame pongo el videito de despedida. Adiós.